de un hecho realmente de terror para las personas que vivieron esto. Se ha rescatado a un hombre y a una mujer que cayeron a la playa de Marbella mientras hacían parapente. Bueno, según lo que informan quienes han ayudado a estas personas a salir con vida de las peligrosas aguas de la playa Marbella en Magdalena, es que ellos están sanos y salvos, gracias a Dios, pero bueno, esto es algo que no se lo esperaban. Vamos a conversar con el comandante Henry Chingay, jefe de la unidad de salvataje, para que nos dé mayores detalles sobre lo que ocurrió. Comandante, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos qué pasó. Primero, si ya se tiene la identidad de estas dos personas. Sí, en horas de la tarde un parapente ha caído a la altura de la playa Marbella. Uh-huh. Y, bañistas cercanos con la intervención inmediata de los policías de salvataje han podido rescatar a la persona de María Rosa Asensio Carnica y al señor Alonso Contreras Vargas. Ellos, ¿él era el piloto? Sí, con apoyo de una unidad de bomberos, han sido trasladadas hacia el hospital, al nosocomio de Casimiro Ulloa, ¿no? Okay. Están estables, su situación es estable, han sido atendidos inmediatamente, le han dado los primeros auxilios y han sido trasladados a este nosocomio. Imagino que los motivos por los cuales pasó esto se tienen que investigar, pero ¿ya se podría adelantar qué fue lo que pasó? Sí, definitivamente esto está en investigación. Lamentablemente quizás ha podido ocurrir un tema de falta de pericia o de experiencia que ha hecho y que este parapente caiga en el mar, ¿no? Poniendo en riesgo a sus tripulantes. Y bueno, la recomendación sería pues que lo hagan con la mayor seguridad posible, ¿no? Claro, porque ahora las personas que hacen este tipo de trabajos y que atienden a diario a muchas personas, turistas nacionales y extranjeros también, tienen bastante práctica en este tema, ¿no? Tienen experiencia. Entonces, pensar que puede haber sido una mala maniobra es algo que llamaría un poco la atención. Quizás algún desperfecto en el parapente, eso es algo que también se tendría que confirmar, ¿no? Sí, definitivamente eso está en investigación para determinar exactamente qué es lo que ha ocurrido. Lo importante es que la ciudadanía ha comunicado al número 105, es el número de emergencia de la policía, lanzándose con salvataje para actuar de inmediato, lo más pronto posible, ¿no? Uh-huh. Ahora, producto de la caída, imaginamos que a pesar de que ellos están sanos y salvos, ¿presentan algún tipo de dolencia? ¿Qué es lo que han podido observar? Sí, tiene contusiones, lógicamente. Ya los paramédicos, los bomberos, los han atendido en forma inmediata y los han trasladado pues al nosocomio. Perfecto. Muchas gracias, comandante, por esta información. Bueno, gracias a Dios, ellos pudieron salir a salvo de este momento terrible, tanto el piloto como la pasajera en este parapente. Nosotros vamos a estar pendientes de la información para conocer... Sí, lo que quisiera más bien, aprovechando tus señales, sí, sí, que comunicar a la ciudadanía que apenas observen un hecho de este tipo, ajá, informe de la manera más rápida a la policía, ¿no? Se ha desplegado efectivos policiales en las playas, como en protección a los bañistas, uh-huh, que van a estar atentos a cualquier tipo de accidentes que se susciten en el litoral de Lima y Callao. Perfecto, comandante. Es muy importante también tener a la mano las líneas de emergencia por este tipo de accidentes y por cualquier otro que se pueda presentar. Siempre hemos hablado de que en estas fechas es donde se reporta mayor cantidad de accidentes, ya sea por incendios, ya sea por accidentes automovilísticos o en las propias playas. Así que es importante que estas puedan ser atendidas a tiempo para poder salvar vidas justamente. Gracias, comandante, por este contacto.